no aburridos, porque es muy difícil, va a ser muy difícil, pues, condensar en unos minutos 30 años de Radio Euskadi. A Paco le decía hace unas semanas, en una reunión que teníamos aquí en Mérida, en la consejería por otros motivos, que no quisiera que os quedaseis hoy con las imágenes de la infraestructura técnica que hay en Monasterio, que hay en Aragón, sino con el método de trabajo, bastante diferente al que ha explicado Tomé hace un momento. Es una radio que emite 24 horas al día, todos los días del año. Emite en clave local de 9 a 1 y de 5 a 8 de la tarde, y el resto del tiempo está en conexión con Radio 5 desde Madrid. Las imágenes las tengo que presentar para que veáis cómo es por dentro la radio, pero en modo alguno quiero que os quedéis con esas imágenes, sino que veáis el modo que trabajamos diariamente, de 11 a 12, con alumnos desde infantil hasta sexto de primaria. Es un programa que se emite en directo, a diferencia de lo que decía Tomé hace un rato, se emite en directo y después se remite en diferido de 6 a 7 de la tarde. Y ha continuado este proyecto durante 30 años por dos motivos, o por tres motivos, muy específicos. Primero de ello, apoyo del equipo educativo. Si queréis pensar con alguna radio online, por internet, en vuestro centro de primaria o secundaria, es condición indispensable que el equipo directivo os apoye en todo momento y en toda circunstancia. Que encontréis un elenco de profesores que comparten vuestra visión y vuestra idea para que el proyecto siga adelante. Y por último, la tercera pata de este proyecto, que tengáis el apoyo de los padres y madres, como lo tenemos en el monasterio. Con estos tres pilares básicos, han supuesto que sigamos emitiendo con la misma visión que comenzamos en el año 1986. Esta ponencia se sitúa muy cerca de ti, porque es el indicativo de la radio, ahora lo escucharéis. Porque las personas del monasterio, de la comarca, porque emitimos simultáneamente en frecuencia modulada y por internet, las personas del monasterio de la comarca saben que mañana, tarde y noche, en el 107.0 de la frecuencia modulada, nos tienen a nosotros. Voy a pasar rápidamente para que veáis cuál es la infraestructura técnica que tenemos, para pasar lo que es la metodología, la forma de trabajo, la forma de organización, los objetivos, que es lo que nos interesa. Sobre la media, dentro de 5, 10, 15 minutos, va a entrar en directo la presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Monasterio, que colabora, que está llevando todas las semanas un taller en la radio, y ella personalmente no ha podido venir porque el padre está mal, y le he pedido que se fuese a la radio, ya está en el estudio de la radio, creo, y va a entrar en directo para saludaros a todos vosotros y a todas vosotras. La fachada del colegio, ¿algo de sonido? ¿Tiene que haber sonido? No, a ver. Pues aquí no sale. Debería ser porque está puesto como automático. ¿No habéis quitado ya? No sé, no lo he quitado. Debería ser como automático, o está puesto también como automático, para que saliese y no hubiera que hacer clic sobre. Lo que salga de ahí tiene que salir. ¿Que es de PowerPoint? Bueno, sí, pues sí. Sí, está metido en el PDF, está enlazado, está igual, lo mismo. Si no sabe, ya vemos. Mira, estos son los comienzos en el año 1986. Ahí veis el vinilo. Esta es, seguimos con el vinilo y con los tocadiscos. Y la ilusión que no se ha perdido. Aunque no lo creáis, este soy yo. En el año 1968, la evolución que he tenido ha ido a peor. Es claramente que he ido a peor. Mira que fama. Pero bueno, ahí estoy yo con los alumnos de octavo cuando existía octavo en el centro.
Digo que algunos no, hay periodistas que le han dado prestigio, a lo de ellos, entre ellos, pues la que fue jefa de informativos de Canal Extremadura, televisión, hace unos años. Las primeras emisiones. Esto nos ha parado aquí. Nos, no tiene que ver con la tarde. Es que se ha acabado por lo siguiente. Porque en el año 22, el presidente Lorenzo, Felipe González, lo recibió durante 3 horas en la Moncloa. Y a través de ahí, esa difusión tan grande que vimos en el país, el mundo, a veces, la ser la copia, pues pudimos entrevistar a personajes como Alberti, Gala, Cera, Indurain, Lutragueño, en unas entrevistas que están colgadas en la página web en podcast. No se ha hablado de haber puesto el proceso, porque aparte de los programas diarios, hacemos programas especiales y entrevistamos a destacadas personalidades del mundo de la política, de la educación, de la cultura. Llega la informática, siguen siendo todavía los vinilos, ya los vinilos se fueron. El antiguo estudio de emisión. Las colaboraciones de los profesores, que es fundamental para que esto se pueda llevar a cabo. Ya explicaré brevemente cómo lo hacemos en el centro. La implicación del profesorado. Y aquí está el nuevo control, tensión. Vuelvo a insistir que no quiero meter con esto porque yo no soy la profesional. Está digitalizada con su montón de sonido. Aquí está el estudio de emisión. Este es el equipo de alta de emisión, está fuera porque tiene ventilación forzada. No se oiga. Las otras antenas de emisión, las antenas de recepción. El RAC de emisión, que está compuesto por muchos aparatos. No hay ahora contarlos, porque yo os aburriría. Aunque todo este de aquí, el primero de arriba, es el que domina toda la emisora. Estas son las instalaciones que tienen, que están, bueno, son todas nuevas. Y están todas digitalizadas. Hay tenedores pequeños de infantil. Ya ha aplicado lo que hace. Emitido por internet, en un ordenador que he hablado, a través de un servidor que tenemos. El seguimiento de la programación, ahí hay, pues es un programa profesional, pero ya Tomé lo ha dicho, o ya también Chepe, o más compañeros, que programas que son de software libre, que se pueden utilizar, comenzar a radio, para digitalizar y programar los distintos espacios de la radio. Esto funciona a través de unas columnas de música y de anuncios. Y aquí metemos también los programas. Si veis abajo, no sé si lo veis, ponéis 1808, es el programa que se remite por la tarde. Ese es el programa de grabación. Y es muy, muy importante esto, porque utilizamos el portal del colegio, ahora lo veis al final, con 3 pilares básicos. El enlace a internet, los podcasts y el proyecto. Cuando hablo de podcast me refiero a los programas especiales que hacemos, porque los programas que hacemos diariamente no se cuelgan en ningún sitio. Se emiten en directo y se remiten por adelante. Sería pesadísimo acumular todos los días un programa de 70 críticas. Y eso que el programa que habéis visto antes, una hora de radio, la condensa, el buffer está modificado, la condensa en unos 34 días. Pero no tenemos costumbre de subir los programas diarios. Aquí está el enlace para la emisión por internet, para que la gente los escuche, lo podéis escuchar en cualquier momento. Ahora lo veremos. Cuando pinchas en la página web, te lleva a esta página, y ahí hay un apartado, lo veis, en que los oyentes pueden pedir canciones. No solo no. Intentamos ponerlas al día siguiente, cuando actuamos en los programas. Hay un espacio que es el Día de Padres, que quiero que lo explique ahora, si está en la emisora, que son programas especiales. A este tengo mucho cariño, porque este es un programa que hicimos con la Embajada de Finlandia en España para contraponer la educación finlandesa y la educación española. Hablamos con la Guerra Cultural, con el embajador, y se remitió
simultáneamente por Radio Helsinki, e introducción simultánea desde la embajada de Finlandia en España. Vamos a empezar con esta Radio Fares en Mercurio para conocer nuestro proyecto. Y en Radio Edu, creo que la radio de TV, crear comunidad y debe ser conocida por todos, en especial por vosotros y vosotras que tenéis interés en montar una radio en vuestro centro educativo de primaria o secundaria. Y aquí abajo explicar pues, cómo se desarrolla este proyecto, historia, documentos sonoros y lo que hacemos cada año. ¿Cómo hacemos esto? Ahora viene lo importante, mirad, ahí tenéis el plan de mes de febrero y marzo. Veis que a la izquierda cada 2 días y a la derecha están los cursos. Aquí me toca. A excepción del lunes, que le toca a Andrea de Padres. El programa los hacen los padres. ¿Vale? Lo demás va sexto A, sexto B, quinto A, quinto B, cuarto A, cuarto B. ¿Quién prepara este programa? Lo prepara el tutor. Con esa ficha que dice. En esa ficha, el tutor pone el día de emisión, el curso y el nombre del tutor. El nombre de los alumnos, solamente 5. Tengo 6 micrófonos en el estudio, pero el mío 7. 6 micrófonos que son 5 alumnos y el tutor o tutora. Y el guión del programa. Y hay un apartado muy específico, muy importante, que antes os decía también, que yo lo considero vital en cualquier emisión de radio, que es el factor de la entrevista. Entonces, me tiene que poner el personaje de entrevista. Yo me encargo de avisar al entrevistado, entrevistado o entrevistada, 2 o 3 días antes. Puede ser por teléfono o puede ser por presencialmente. ¿Qué hacemos en la radio? Lo que yo he subrayado es lo que yo creo que es más importante. A vosotros puede ser, pues, quizás las adivinanzas o la poesía. Yo creo que la radio lo que más ofrece, lo que más a mí me da satisfacción y a los tutores y tutoras que entran allí, es la impresión, la improvisación de la respuesta a los pequeños, de que infantil hasta sexto. Otro punto importante es la búsqueda de información, sobre todo los alumnos de cuarto, de quinto y de sexto, que son los que trabajan con tutores, la búsqueda de información sobre un personaje histórico, sobre un ecosistema, sobre el guión que hacemos en la radio. Otro punto importante, apuntado también antes, es el respeto a los compañeros en virtud de palabra, el fomento del trabajo grupal y la distribución de roles a la hora de hacer todos los días los programas educativos. La música también tiene importancia, por eso suelen tocar en la radio, canciones con flauta, con guitarra, en el área de música. Toma iniciativas para quinto y sexto al personaje que quieren entrevistar. Los más pequeños no suelen hacer entrevistas. Esta unidad didáctica integrada, que no la vais a ver, he hecho 40 copias para que la tengáis aquí, para que la veáis. ¿Cómo se integra una unidad didáctica dentro del área de lengua? He hecho tanto 40 copias de la unidad didáctica integrada, que es lo que haréis luego tranquilamente, como también de las competencias claves, de los estándares de aprendizaje que se pueden afectar a la radio. Los objetivos nuestros, los repito, favorecer el trabajo integrador de los alumnos y alumnas en el aula, desde infantil hasta primaria, la sexta de primaria. Seguir de enlace entre la escuela y su comunidad. A los niños les encanta oírse por la tarde, y a los papás, a las mamás, a los abuelos y las abuelas, exactamente igual. A las 6 o 8 minutos, una vez que acaba el informativo de la Radio Nacional de España, se remite el programa que por la mañana se ha emitido. Las mamás lo trabajan, lo pueden escuchar y después pues, lo escuchan en línea. Repito, fomentar y reforzar el trabajo en equipo. Y con respecto a la experiencia del alumno, eso le he dado todas, porque me parece que son, y estáis conmigo, que son importantes. Valorar la libertad de expresión, la actitud responsable de respetar el turno de palabra, actitud abierta y participativa, saber buscar información en quinto y sexto y saber hacer el resumen de la misión. Pero
qué queremos una radio? ¿Por qué seguimos cayendo en la radio después de 31 años? El próximo mes de abril cumplimos 31 años, pues porque creemos que favorece y potencia la personal, la personalidad, la persona escrita y la amnistía y planificación de y con el alumno, tanto de infantil como de parece. Este guión que trabajan los profesores, todos los profesores, porque esto es un proyecto de centro. Esto es doble cumplimiento, sí o sí. Además, lo demandan los alumnos. Hace poco nos vino una baja en el centro, de 2 meses, ha llegado un compañero que estaba en medio de caballeros. Y le dije, oye, me malo lo toda la radio. Y malo lo hace raro. Yo le explico el guión, yo cómo se trabaja, cómo trabaja con los compañeros, pero malo no me dice, no, es que a mí esto no me gusta. Es que yo esto no me va. Hay una cierta obligatoriedad a la cual nadie ha dicho nunca no, para hacer salir, porque todo lo que dice que está bien, de 11 a 12 de la mañana. Nunca le ha pasado algún caso que ni un compañero me haya dicho, yo en este proyecto no quiero colaborar. Ha colaborado todos. Y otras cosas, porque los alumnos demandan, señor, maestro, que fulanito iba a la radio, yo no he ido. Yo creo que soy también a la radio, que me escuche mi abuela en casa. Y yo mismo lo demando. Profesor, maestro, maestra, seré obligado a cerrar. Mira, aquí está la casa, se llama abierta, desde 11 a 12 de la mañana y de 6 a 7 está ahí. Partes de esa casa. Informativos, boletín de noticias, debates, mesas redondas, entrevistas y reportajes. Segunda parte de la parrilla, adaptación de pequeñas obras de teatro, cuentos, poesías, historias inventadas. Sigo diciendo que esto lo hace el profesor o profesora de curso. Tengo una ayuda, igual que tengo que decir que tengo ayuda antes, de alguna manera, yo tengo una ayuda de la siguiente. La radio tiene una pecera, la he visto antes. Esa pecera, el estudio de emisión, está separado del control por un cristal y una puerta. Yo no puedo acercarme ahí. Entonces, los más pequeños, me refiero a infantil, primero y segundo, tienen que tener el apoyo del profesor tutor. En ese momento, la profesora de música o un profesor que tenga apoyo con algún tipo de alumno, ese día se va a la clase con el resto de los alumnos. Yo con tercero, cuarto, quinto y sexto, me la limpio solo. Pero con pequeños, los pequeños no. La radio en directo, cualquier ruido se escucha, ellos solo ya van aprendiendo que se tienen que poner los auriculares, que con la luz del estudio se enciende y ponen on air, se tienen que callar y respetar el tono de los demás. Los musicales, discodificados y culturales, comentarios de libros, concursos y juegos, y recomendamos también programas de televisión o radio que deben verse o oírse. Esto que os comento de la parrilla es lo que conlleva todo el magazine telefónico de hora abierta, todos los días. Las curiosidades también tienen importancia, tanto de hechos que han acaecido en la localidad, en Extremadura o en el mundo. Y por último, vamos a ver cómo trabajamos. Mirad, en el teatro infantil, el programa dura 20 minutos. Participan 5 alumnos. ¿Cuál es el contenido del guión? Cuentos, cantar canciones, comentar la música fuera del colegio, o el grado de educación en clase. Primer ciclo de educación primaria, aunque ya los ciclos existen, como sabéis, pero lo quiero ver así para que sepáis cómo se trabaja. Dura 50 minutos. 50 minutos porque tengo que respetar el tiempo en el informativo de la Radio Nacional de España. Participa 5 alumnos y su contenido es casi igual a la educación infantil, con una diferencia, que adquiere gran importancia la lectura de textos pequeños. Este programa de segunda tercera de primaria, es decir, de tercero a sexto, dura 50 minutos y ya adquiere lo que es la forma de magazine telefónico. 5 alumnos con un informativo que se llama el cañafote, que en el estéreo el cañafote es un angosto. Esto que veis ahora saltando en verano por la calle, pues eso es el cañafote. El resumen del libro de un día, invitados para ti, que es una entrevista que realizamos a alguien de la localidad.
por teléfono o por presencialmente en la radio. Lectura de poesías, adaptaciones de textos literarios, entrevistas a personajes históricos o lecturas de trabajos que han hecho en el aula, de matemáticas, cuarto intermedio, sociales, lengua e inglés. El enlace para internet. Y así, ahí sí que os quiero yo animar. No en la infraestructura que yo he visto antes, de una radio ya profesional, digitalizada, sino en la forma de poder montar una emisora vuestra de internet, que es barata, que es fácil de utilizar, que es muy versátil y cualquiera puede modular, ¿no? Lo decía antes, Tomeo, un rendedor, Audacity, un conversor y un programa para un seguimiento de la radio como esta radio. Aquí tenéis una imagen de la unidad de mezcla, micrófonos, el canal telefónico. Esto sería más o menos la foto de cómo sería una emisora por internet. Aquí tenéis la tercera parte del proyecto nuestro, la anciana de padres. El programa que se hace todos los lunes abarca los siguientes temas: las actividades del AMBA, las etapas evolutivas de los niños, educación para la salud, medio ambiente, educación vial, el tiempo libre en familia, en el entorno. Un apartado muy interesante, el profe y el alumno ayer. Buscamos a alumnos que hace ya muchos años que se fueron del colegio y lo entrevistamos por teléfono. E igual hacemos también con maestros que tienen un día en nuestro centro y que ya están jubilados. ¿Tenéis una imagen? La que está detrás de la pecera es la que va a hablar ahora con nosotros, para terminar ya. La escuela de salud es importante también, la llevan los médicos del centro de salud del ministerio y tiene como objetivo la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, higiene y alimentación en la escuela. Esto es muy interesante. Mira, este año ha empezado el taller de la radio. No tiene nada que ver con la radio de escuela del ministerio. Yo le he prestado mesas de mezclas, micrófonos y sistemas de emisión antiguos que ya no utilizo, y entonces los padres se dedican a hacer dos veces a la semana un taller de radio en el que los niños manipulan. En la radio escolar no se manipula, los niños no manipulan el control, solamente lo manipulan y algunos profesores, pero aquí sí, en este taller de radio que han empezado este año, sí, lo están manipulando. Entonces, un ejemplo, el telescopio, ahora veréis lo que es, ahí tenemos las entrevistas más famosas que hemos hecho en la radio, y nos queda una cosa por hacer, que lo voy a hacer antes que me cumple, que es montar un estudio en el centro de secundaria y por un radioenlace mandar la señal al centro de primaria. Ellos van a tener, aquí tenemos a los profesores acompañados, profesor de centro secundario, van a tener una mesa con 5 o 6 micrófonos, un ordenador, una antena que va a mandar la señal a la radio. Y ellos dirán, ellos darán el contenido de la radio y yo pondré la música. Eso es lo que queda para hacer, para que también puedan participar los alumnos de secundaria y bachillerato en una radio. Esa es la radio. Y yo quiero ahora, para terminar, que os salude, si es posible, la profesora de... la presidenta de la AMBA, que ya está en la radio, para que veáis cómo funciona. Nos sentamos aquí. Vamos a la dirección del chat. Si lo pillan. Más allá. No sé si lo voy deprisa en la exposición, pero el tiempo que tenemos es escaso. Aquí está el colegio, no vais a ver ahora. Bien, mira, aquí tenéis donde pone postcard. Donde pone postcard. Aquí tenéis todos los programas especiales que hacemos. ¿Vale? Que están colgados. Para que se puedan escuchar. Tenéis todo. Los programas especiales que hacemos con los niños, de manera provincial, los chicos de secundaria tienen un programa de radio,
Esa es una parte importante. Ahí tenéis la, la antigua, la actual consejera de educación. Entrevistadas a los chicos, en chicas. El camarote, que aquí en Mérida se sufre mucho en el río, pues también entrevistamos a esta profesora que conocéis, ¿no? Entrevistar a los chicos, entrevistan a un profesor de Estados Unidos, que es asistente turística aquí en nuestro centro, a la antigua consejera de Educación del Partido Popular. Y bueno, las personas del primer grado se accedió a... Aquí tenemos a la presidenta del SED de Chile, en España, y algunas importantes, como por ejemplo la de... Esta que os he dicho antes, la de la educación finlandesa en España, ¿no? O esta de aquí. ¿Veis? Bueno, pues. Pincháis aquí y se puede escuchar todas las bocas. Aquí está el enlace para internet, y aquí está, os invito a que lo veáis, el proyecto de la radio. Historia, documentos sonoros, soluciones, actividad realizada, palabras especiales, objetivos y práctica o conclusión. Y por último, esto, espero que funcione, no es de este artículo. Esto está transmitido en directo. He dicho a Lori que os salude. Y vais a salir abajo a la presidenta de la mano. Hay un retardo de 30 segundos en transmisión por internet y Dios. En transmisión por internet y Dios. ¿Ya lo ha leído? Está en directo, Paco, no está por estar. Espero que si no me dejen el libro, hay que decir el día tras día. Muy buenas tardes.
tardes a todos. Espero que se haya oído desde allí, desde Mérida, en esta jornada. Espero que sean todos los fructíferos que sean, que puedan. Y aquí tienen nuestros micrófonos para lo que queráis. Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias. Espero haber sido muy pesado y lo haya gustado la experiencia. No voy a decir que lo vamos a ver dentro de 30 años más, porque no estaré aquí. Pero una vez si puede seguir el proyecto unos años más en el escenario y que haya gustado la experiencia. Y que, sobre todo, viváis con la ilusión de hacer radio en vuestros colegios, como yo la he mantenido durante 31 años ininterrumpidamente. Muchísimas gracias.